la delegación. ¿Por qué? ¡Vamos a la delegación! ¡Jálale! Un momento, señor Genitaro. ¿Pero por qué se lo lleva usted? Por robarse un tapón. ¿Pero cuál tapón? Si ahí está. Pero ese se lo iba a robar si no llego tan a tiempo. ¡Ah! ¡Se lo iba! Pero no se lo robó. ¿Pero y usted qué? No, yo nada. Pero es una injusticia. ¿Ah, sí? Claro. Pues mire, ahora por andar de encubridor, ahora me los jalo a los dos. ¡Vamos! ¿Sí? ¡Un momento! ¡Ándale! ¡Yo no me lo robé el tapón! ¡Ándale, le digo! ¡Un momento, yo! ¡Ándale! ¡Un momento, yo! Yo voy, pero urgentemente, hombre, señor policía. ¿Eso? ¿Sí cambia? Claro. Hombre, mire usted, vamos a ir a la delegación. Sí. Pero lo siento por usted, señor policía. No me diga. ¿Quién cree usted que soy yo? ¿Quién? Bachiller. Usted bachiller. ¿Y usted? Bachillar en la delegación, señor. No me diga, hombre. Mire. ¿Sí? Pues mire. Bueno, ¿y eso qué? ¿Qué? Usted dice que el chamaco se robó el tapón. Sí, señor. ¿Usted lo vio? Bueno, momento. Esto se llama difamación de honor. Ahora, usted le rompió la camisa al chamaco. ¿Y yo? Eso es daño en propiedad ajena. Óigame, segundo punto. ¿Es qué? Y por tercer punto, mire, sangre de por medio. Esto se llama daño en sangre ajena, en cuerpo humano distinto. ¿Sabe usted lo que amerita eso? No. Tres delitos en uno solo. Usted se los avienta de a tres por uno, derechito a las Islas Malías con cadena perpetua y 20 años más. ¿Cómo la ve desde ahí? Óigame, mi querido bachiller, pero sí. ¿Eh? Bueno, ya. Circule. Muchísimas gracias, señor bachiller. Qué simpático el chavaquito es. Que no lo vuelva a ver por aquí en mucho tiempo. Sí, señor. Ya está bien. Vámonos, chamaco. ¿Cómo te llamas? Pepito, a sus órdenes. ¿Pepito, el de los cuentos? Mira, yo soy Clavillazo, a tus órdenes. Mucho gusto. Vamos a ser muy buenos amigos, pero cuidado con los tapones, ¿eh? Vámonos a almorzar y ahí me cuentas uno de tus últimos cuentos, ¿eh? ¿Que aquí vives? Seguro. Este es el mejor lugar de la colonia. ¿Y estos? Pues estos son cuates de mi paloma. Siempre nos juntamos aquí para hacer planes. ¿Planes? Seguro. ¿Qué planes? Planes para poder vivir a todo dar.
Bueno, mira, ya te traje a tu casa. Ya me voy. No, ¿por qué se va usted? Es que tengo un asunto muy pendiente. Mire, no se vaya. Usted es el maestro que necesitamos. ¿Sí? ¿Seguro? A mí se me hace que es puro güey. Pues yo digo lo mismo. Oye, tú, respeta a mi amigo. Lo que queremos saber es cómo hacer para vivir a todo dar. Para eso hay que ser muy macho. ¡Momento! Aquí hay unos puros machos. ¿Y usted? ¿Usted? ¿Yo qué? Usted puede hablar con entera confianza. De modo que ustedes quieren saber cómo hacer para vivir a todo dar. Bueno, está muy bien. Siéntense. Vivir a todo dar. Era yo el alumno más aplicado de la gran universidad de mi pueblo. Mis profesores se reunían para hacer elogio a mi gran inteligencia. ¡No más! Sale clavillazo del colegio y salimos nosotros. Por favor, señores, un poco de calma. No se puede expulsar a un alumno nada más por bruto cuando tenemos la obligación de quitárselo. Nos consideramos incompetentes. Bueno, pues entonces no nos queda más que un remedio. Le daremos su diploma a clavillazo y así nos lo quitaremos de encima. Gustavo Gutiérrez. Clavillazo Fonseca. ¡Clavillazo Fonseca! ¡O sea, te juicio, hombre! ¡Clavillazo Fonseca! Muchísimas gracias. La borla. ¿Cuál gorra? Lo único que me dieron a mí fue esta quesadilla. La que tiene usted atrás. En primer lugar, atrás tengo la columna vertebral. Más arriba tengo la nuca. Que se cambie la borla. Un momento. Muchas gracias. Señor director, señores profesores, compañeros, amable público, es para mí motivo de honda satisfacción recibir de mano de mis queridos profesores mi bachillerato. No cabe duda que son puros cerebros privilegiados, los más privilegiados del mundo. Lo digo yo. A ellos les debo mi sabiduría y mi sapiencia. Tomen pues ustedes este ejemplo. Lamento mucho tener que irme, pero como sé que les hago falta, pues que me quede. No. Ah, no, no. Y me quedo. Mis queridos amiguitos, ¿cómo es que recibí mi diploma en medio de una solemne ceremonia donde me colmaron de atención? ¡Hombre, muchísimas gracias! ¡Son ustedes muy amables! ¿Pero dónde qué pasó? Por fin, mi diploma.
desayunado y para acabarla de acabar, muerto de hambre, me fui a pedirle a Dios que me ayudara. Ah, no, no. Y Dios me ayudó. Bueno, me ayudó a medias. No me dio, pero me puso donde había. Que agarraste tú. ¿Yo? Sí, tú. ¿A qué hora? Ahorita bien que te vi que agarraste la morralla y te la echaste a la bolsa. ¿Yo? Ni modo que yo. Usted es un ladrón. ¿Quién? ¿Yo? Sí. Nunca me digas eso. ¿Qué pasa aquí? ¡Clavillazo! ¡Ochoa, hermano! ¡Tanto tiempo sin verte! Desde la escuela, viejo. Sí, hombre. Bueno, ¿qué andas haciendo por aquí? Se vino a robar un billete de la charola. Un momento. No me lo robé. Aquí está. Pero dime una cosa. ¿Quién puso este billete ahí? Usted. Pero no quería dar 10 pesos. Quería dar uno nada más. Y te lo trajiste todo. Venía por mi cambio. Sin embargo, tú, hace un momento tomaste unas monedas y te las pusiste en la bolsa. Dime. ¿Habías puesto antes algunas monedas en la charola? No. Devuelve esas monedas ahí. Después arreglaremos cuentas. Ahora vete. Yo también. Ahí está. Ya no quiero el cambio. Ahora ya me voy. ¿Por qué robas? Pues es porque no era robo, es que... ¿En qué trabajas? En nada. ¿Dónde vives? No tienes casa, ¿verdad? No, no tengo. Está bien. Voy a hablar con el señor cura a ver si te da trabajo en alguna cosa. ¿De verdad? Gracias, Osito. Muchas gracias. Muy agradecido. Espérame aquí. Ahora vuelvo. Sí. Oye. No quiero tentaciones. ¡Qué lindo pelao! ¡Ay, Dios! Salvador de las mujeres.
habló. Me habló la Virgen. ¿Qué no seré yo, Juan? ¿No está el señor cura? Buenos días, hija. Buenos días, señor cura. Venía a traerle estas flores para la Virgen y a devolverle el libro que me prestó la semana pasada. Gracias, hijita. Que Dios te bendiga. Y también quería... Ya lo sé, que te presté otro libro, ¿verdad? Sí, señor cura. ¿Te gusta mucho leer? Sí, señor cura. Mi padre quiere que yo aprenda muchas cosas. Pero no estamos en condiciones para que él me pueda mandar a un colegio. Y yo pensé que leyendo aprendo un poco. Yo nunca había visto una chamaca tan linda y que hablara tan bonito. Y mucho menos que tuviera tantas ganas de ir al colegio. ¿Cómo haré para ayudarla? ¿Ayudarla? ¿Pero cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Si soy un pobre diablo. Gracias, señor cura. Creo que te gustará. Oye, Uchito, ¿para qué lees tanto? Porque algún día seré sacerdote. ¿Cómo? ¿Pero todavía no eres? No, Clavillazo. Apenas soy un seminarista. Para ser un sacerdote hace falta saber mucho. ¿Mucho? Sí. ¿A poco el señor cura sabe mucho? Ya lo creo que sí, Clavillazo. ¿Sí? Sí. Pues qué raro. Yo siempre veo que él lo anda leyendo todo. Ah, qué Clavillazo. Si tú supieras los años de seminario que son necesarios para nomás leer todo como tú dices. Lo difícil no es estudiar, sino ser un sacerdote. Pero adentro, aquí y aquí, estar convencido. Oye, ¿y a ti te falta mucho? En dos ocasiones he estado a punto de ordenarme. Con mis estudios terminados, he llegado contento a olvidarme del mundo y dedicarme al Señor. Pero he tenido miedo. Me ha faltado voluntad. He sido débil. Temeroso de no saber cumplir con mis obligaciones y... Bueno, pero ya es mucha plática. El señor cura me espera en el seminario. Oye, te invito. Vamos a la feria. No, Clavillazo. ¿Yo qué voy a hacer a la feria? Está muy bonito. Hay mucha gente... Y hay una chamacona. Clavillazo, esas son las tentaciones que quiero evitar. ¿Quién habló de tentar? Si nomás las vamos a ir a ver. Eres imposible. Acompáñame, hombre. ¿Pero yo qué voy a hacer a la feria? Está bien. Si tú no vas, yo también me quedo. ¿Pero por qué? ¿Tú puedes ir? No, pues, es que me hace falta tu compañía. Ando volando bajo. ¿A qué voy? Está bien. Espérame aquí. Antes voy a ver al señor cura. ¿De veras me acompañas? Sí. Bueno, no te dilates. Ándale. Soy como el viento que corre alrededor de este mundo. Ando entre muchos placeres, ando entre muchos placeres, pero no es tuyo ninguno. Soy como el pájaro en jaula, presa y hundida en tu amor. Aunque la jaula te adoro, aunque la jaula te adoro, no dejas de ser prisión. Háblenme, montes y valles, grítenme. ¿Qué tal, jefe? ¿Cómo estás? ¿Encontraste algo? Todavía no. También me ha dado usted muy poco tiempo. ¿Te parece poco tiempo, 7 días? Pero no puedo encontrar un individuo como el que usted me pide. Que sea menso y vivo y al mismo tiempo, pues no. Menso para no darle nada y vivo para que nos ayude bien. Hay de por medio un asunto de millones de pesos. ¿Millones? Sí. Seguro que se lo encuentro, jefe. Ahorita vengo. Oiga usted,
Tengo muchos días buscando al tipo ese y ya se me acabó el dinero. ¿No tienes todos los centavitos ahí para...? Toma 300 pesos para el pasaje. Llévatelo en Pullman. No te los vais a gastar. Jefe, usted me conoce, ¿no? Por eso te lo digo. Bueno, está bien. Yo le aviso cualquier cosa, ¿eh? Como la pluma en el aire. Hola, sí, vamos. ¿Qué pasó? Mira, nomás ya te mareaste. Un té te hace muy bien. Vente, vamos. Por aquí. A la rueda de la fortuna. Fíjate. Grítenme piedras del campo. Cuando me han visto en la vida, creer como estoy queriendo, llorar como estoy llorando, morir como estoy muriendo. Regalo un beso para todo mundo, quien adivina dónde está el bolita. Voy a regalar besos, el árabe está loco, señor, regala besos para todo mundo. Juégala por acá, señor, señorita, chiquitito, juega por aquí. Me voy a ganar un besote. Momentito. Mejor vámonos, no juegues, te van a hacer trampa. El juego no es bueno, Clavillazo. Pero cómo no, si yo conozco muy bien la movida esta de la bolita. Además, todavía me sobran 22 pesos de mi raya. Véngate, un besote ahorita. ¿Cuánto cuesta la movida? Mire, señor, le voy a regalar un beso si adivina dónde quedó el bolitas. Yo adivino. Saca su beso. ¿Cómo? ¿Quién va a dar el peso? ¿Usted o yo? Si usted adivina, yo le regalo un beso. Pero si no adivina, yo le cobro un beso a usted, señor. Ah, entonces hay que poner el peso. Ponga su beso. Pero usted también lo pone. Yo también la pongo, señor. Claro. Póngalo primero. Ándale, pues, aquí está. Este beso, señor. Ahorita gano yo. Muy sencillito. Fíjeselo bien, señor. ¿Dónde quedó el bolita? ¿Dónde quedó el bolita? ¿Dónde quedó el bolita? ¿Dónde quedó el bolita? ¿Dónde quedó? Aquí. Aquí no está, señor. Aquí está el bolita. ¿Barbiste, señor? ¿Otra vez gana? Un momento, yo no me quedo picado. Ya no juegues, Clavillas. No, es que no me fijé bien dónde estaba la bolita. Ahorita gano. A ver, señor. Ahí está el peso. Ponga su beso, aquí está mi beso, señor. No me le haga de mucha movida. No, señor. Fíjeselos. ¿Dónde quedó el bolitas? 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 ¿Dónde quedó? Aquí. Aquí no está, señor. Aquí está el bolitas. Bardiste, pero la otra vez vas a ganar. Ya vámonos, Clavillas. Sí, vámonos, vamos. Ya ves, te lo dije. ¿Quieres jugar, señor? ¿Quieres jugar, señorita? ¿Quieres jugar? Y la bolita muy sencilla. Nunca creí que me fallara la segunda vez. Ah, no, pero la tercera es infalible. Ahora verán. Es una manera muy tonta de perder tu dinero. Mejor vamos. Nada, hombre. Véngase, ahora verán. Con permiso, va de nuevo. Ponga su beso, señor. No, ahora va de a 20 pesos. ¿20 besos? Sí, señor. Vas a perder. No, yo me fijo muy bien cómo está la bolita. Acá están los 20 pesos. Aquí están los 20 pesos, señor. Fíjese la bolita, fíjese la bolita. Sin trampa. Sin trampa, señor. Me hace una trampa y le quito ese cucurucho que tiene. Fíjesela bien. Sí. ¿Aquí está el bolita? Sí. Fíjesela bien, señor. ¿Dónde quedó el bolita? 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 ¿Dónde quedó? Aquí no está. Aquí tampoco está. Un momento, señor. Ya levantó dos, ya no puede levantar la otra. Ya perdió. No, si no la voy a levantar, nomás permítame zumbar. Aquí está. ¡Buralá! No, buralá no, buracá. Porque aquí no está. Gané mis 20 pesos y mis dos pesitos anteriores tampoco se los voy a dejar. Ahí está su bola. Para que vean que todos pueden ganar, para que vean. Mala noche para el pobre árabe, pero todos pueden ganar. Basen por aquí, basen por aquí. ¿Dónde? Rateritos a mi nombre. ¿No te lo dije? Mira nomás. Aquí tienes. Ahora sí. La vida cambia completamente. ¿Qué no se fija por dónde va? Hombre, perdone usted que... ¿Qué no? ¡Pero eres tú! ¡Mi gran amigo! ¿Ya no te acuerdas de mí? ¿Quién es usted? ¿No te acuerdas que vivíamos uno enfrente del otro? Sí. ¿No te acuerdas de mi papá? ¿Su papá? ¿El que se casó con su mamá? ¡Ese! ¿Que de chamaco te vestían con, como marinerito? ¡Sí! ¿Te acordaste? No.
Acuérdate cuando nos escapábamos de la escuela y nos íbamos al río. En las tardes, que nos echamos unos clavados ahí hasta el mero fondo. ¡Eso mismo! Ahora sí te acordaste. Ahora sí no me acordé nada, nada. ¿Qué memoria tienes, oye? Oye, por favor, acuérdate de mi papá, de Don Refugio. ¿Cómo? ¿Pero a poco tú eres hijo de Don Refugio? ¿Yo soy su hijo? ¡Hombre! ¡Ay, pero si miras más que torpe! ¡Eres igualito a él! ¡Ándale! Tienes los mismos ojos, la misma cara, la misma boca, la misma estatura y creo que el mismo traje también. ¡No, hombre, ese sí es mío! ¡Tócala! ¡Ándale, hermano! Bueno, esto hay que festejarlo, ¿eh? ¿Qué les parece si yo invito a tomar lo que ustedes quieran? Yo pago. ¡Hombre, muy bien! ¡Vamos! Vamos, ¡pero a todos! ¡Yo los invito! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Bien, bien, vamos! Pase, usted, pase, pase por aquí. Pase, pase. ¡Mi amigote! ¡Pásale, viejo! ¡Ándale, pues! ¡Ande, señorita, pase, no se queden! ¡Pase! ¡Ahora sí! Oye, ¿eh? ¿Tú conoces al tipo ese? ¿Tú? Nunca lo he visto. No importa a quién te va a pagar la cuenta. ¡Vente! No sé por qué tengo idea que es una mala compañía. ¡Ay, tú siempre que mala compañía y que esto y que el otro y que... Cállate la boca y vente, vamos a tomar algo. No, no, no. Ándale, el pan, hombre, ven. Tú siempre que todo el mundo aquí te... ¿No tiene una parejita? ¿Qué, señora? ¿Para su casa? ¡Momentito! ¿Flores, señor? ¿Usted fue a la iglesia? Sí. ¿No quiere usted flores? Llevaba un libro. ¿No quiere flores, señor? Luego le dieron otro. ¿No le gustan las flores? Nunca volvió a la iglesia. Bueno, ¿quiere flores o no quiere flores? Sí. ¿Un ramito? No. ¿Todas? Sí. ¿Sabe usted lo que cuesta? No. 35 pesos. ¿Pero qué hay dinero de más? Pa' flores. Bueno, ¿en qué se las va a llevar? Son a la Virgen. ¿Quiere usted que yo le lleve estas flores a la Virgen? No, para usted. ¿Pero cómo? Digo, para que usted me haga favor de llevárselas a la Virgen y le haga el milagro de ir a estudiar a un colegio. ¿Usted cómo lo supo? Lo supe porque... ¡Camillazo! Esperan un momentito, ahorita voy. Nada más me voy a despedir. Ahorita voy. Y entonces... Ándale, Clavillazo, vámonos. Ven. Escrito con letras de oro. Para decírtelo mucho. Que te quiero y que te adoro. Si lo ves medio borrado. Por el llanto que lloro. En los jardines del cielo, las flores están celosas. Porque se asoman a verte y ven que eres más hermosa. Chiquita, cuánto te quiero. Mi alma la diosa. ¡Ay, precuna, qué bien quedaste! Alza los ojos y mira lo que está escrito en el cielo. Tu nombre y el mío formado con estrellas y luceros. Para que si alguien te tiene, sepa que yo fui primero. Es por eso
carta abierta. Para que el mundo y tú sepan que te amaré hasta que muera. No te preocupes por mí, no necesito. ¿Verdad que sí? Oye, ¿pero por qué les diste tanto dinero? Si al fin yo tengo mucho, además cantan muy bien, ¿no? Efectivamente cantan muy bonito. Oye, hace rato que estás voltea y voltea, ¿qué tanto buscas? Ando buscando a la que vende flores, a la chamaquita. ¿Qué? ¿Es tu novia? Sí, bueno, todavía no. Ya casi, casi va a ser mi novia. Ya nada más me falta que me diga que sí y punto. ¿Eh? Lo siento mucho, pero así es la movida. Pero para conquistar a una mujer se hace falta mucho dinero. Pues sí, es lo malo, esa es la dificultad, hombre. Yo gano 50 pesos al mes allí en la sacristía. ¿Dónde voy a dar? Yo te voy a hacer millonario. ¿A quién? A ti. ¿Pero cómo? En México tengo un amigo que es un gran negociante. Me ha prometido hacerme millonario y yo quiero que tú lo seas también, ¿ya está? ¿Al bachón? Sí. ¿A los derechos? Seguro que sí. ¿Cuándo? Mañana mismo, si quieres, nos vamos temprano a México. Yo, ¿tempranito? Sí. Juega, Juanita. Hermano, ya ves qué suerte. Dile al señor cura que me perdone la ausencia, pero que me voy a hacer millonario. Gavillas, ¿qué necesidad tienes de ir a buscar nuevas aventuras? Aquí estás bien en el pueblo. Bueno, ya sé que le importa, señor. Ya está grandecito, ¿no? Lo que pasa es que usted es un encaminador de almas. ¿Qué? ¡Sacristán de muerte! ¡Momento, espérame tantito! ¡Yo, hermano! ¡Es que no has entendido! ¡Déjalo que me largue! ¡No me está hablando la lana! ¡Es mi amigo, hermano! ¡Óyeme! ¡A ti te comienza conmigo! ¿No quieres hacerte millonario? ¡Sí! ¡Te está echando a perder, viejo! ¡Sí, hermano! ¡Yo lo siento mucho! ¡No, ahora te aguanto! ¡Es mi amigo, hermano! ¡Millonario, oye! ¿Qué no ves que tendrás a la muchacha? ¡Ay! ¿Vale, Sarcilita? ¿No quiere usted florecita? ¿Señorita, una florecita quiere usted? ¡Mi novia! ¡No se me vaya a perder, hermano! ¡Ahorita vengo! ¿Flores? ¿Mis flores? Gracias, Chabela. Adiós, Azucena. Deseaba... Ah, es usted. ¿Se llama usted Azucena? Sí. ¡Qué bonito nombre! Ya le llevé las flores a la Virgen. Estas son otras. ¡Qué bueno! Porque ya le hizo a usted el milagro. ¿A mí? Bueno, a usted no. Pero a mí sí, que es igual. Voy a ser millonario. Sí, mañana mismo me voy a México y después se va usted. ¿Quiere que yo me vaya a México? Sí. ¿Con usted? Sí. No, conmigo no. Con su papá para que vaya a estudiar. Yo llegando a México, mañana mismo le voy a mandar 500,000 pesos en un cheque. ¿Pero cómo? Por correo o por telégrafo, como se pueda, pero se lo mando. Yo no le entiendo nada. Mire, le voy a explicar a usted. De modo que creía que yo era la Virgen. ¡Sí! Imagine usted, yo creí que era Juan Diego. Señorita, voy a tener el gusto de cantarle una canción que le dedique el señor. ¿Usted? Sí, el señor. Sí, cómo no. Yo. Con todo gusto y con todo cariño va para usted. ¡Arráncate, viejo! Muchachos, el pocito. ¡Venga, el pocito de ahí, abusado! ¡Venga de ahí! Le canto a mi pueblo, le canto a mi pueblo, le canto a mi sierra, le canto a mi tierra, linda tierra de ensueño donde nací, y nunca la olvido, nunca la olvido, por más que me aleje, la llevo dentro de mi alma.
sentir. Pocito de Nacaquilla, manantial de los sedientos, donde los enamorados adivinan pensamiento. Pocito de Nacaquilla, donde muchas veces fui a buscar la que quería, pero solito me devolví, pero solito me devolví. Cuando era chiquito, cuando era chiquito, ahí me llevaba, y su agua tan cristalina con un palito la hacía temblar. Después de más grande, ahí me besaron, un beso tan cariñoso que nunca, nunca lo he de olvidar. Pocito de Nacaquilla, manantial de los sedientos, donde los enamorados adivinan pensamiento. Pocito de Nacaquilla, donde muchas veces fui a buscar la que quería, pero solito me devolví, pero solito me devolví. ¡Azucena! 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 Y así fue, como Refugio y yo, llegamos a la ciudad de los palacios, viajando en un lujoso pullman con todas las comodidades. Fue un viaje maravilloso. Es deuda. Aquí lo tiene. Don Juan Gómez, Clavillazo. A sus órdenes. Ahora sí, a cenar. Oiga, espérate, Clavillazo. Un momento. Aquí la comida es mala. Después los llevo a un restaurante donde yo como. Siéntense. Pero es que no es siéntate, convido. Siéntate. Ay, qué sé. ¿Ya sabes de lo que se trata? Sí. Ya me dijo este que nos vamos a hacer millonarios. Exacto. Esta noche damos el golpe. ¿Golpes? Pero se trata de dar golpes. A lo mejor me dan un golpe a mí, yo no aguanto nada. Espérate, hombre, ¿no ves que te conviene? ¿Cuál es el plan, jefe? He descubierto que el dinero se encuentra en una cómoda de la recámara gris. Tú te encargas de las mujeres, yo me encargo del dinero. Un momento. Esto es robar. ¿Cómo vas a robar? Únicamente es tomar prestado lo que a ellas les sobra. ¿Y gozarlo nosotros? Sí, pero usted sabe que vamos a robar. Naturalmente, meten un grito, piden auxilio, viene la policía y viene... ¿Cómo van a gritar? ¿Cómo van a gritar si una es muda? ¿Y la otra? ¡La otra es sorda! ¿Cómo? De modo que las millonarias, una es muda y la otra es sorda. Claro, seguro. Pues de todos modos, no le entro. ¿Por qué? Porque a lo mejor vive ahí con ellas una persona que ni es muda ni es sorda, es así... Mete un grito, viene la policía y derechito voy a parar al bote. Pero sí viven solas.
Entramos pobres y salimos ricos. Esto es mejor que sacarse la lotería. Esta oportunidad solo se presenta una vez en la vida. Ahora o nunca. Con dinero lo logras todo. Con dinero serás todo un señor. Con dinero serás poderoso. El dinero es la palanca del mundo. Con dinero tendrás a las mujeres a tus pies. Eso es. Sí, Lestro. Vamos, sígate. A usted y a su novia. La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Ya se van los carrancistas, ya se van por el alambre a decirle a los pillistas que se están muriendo de hambre. La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. ¿Oyó usted eso? Sí, un grito por aquí fue. ¿Por acá fue? No, yo oí muy bien, fue aquí. ¡Quédese aquí! ¡La cucaracha! ¡La cucaracha! ¡La cucaracha! ¡Corre, el clavillazo! ¡Hay que huir, hay que huir! Ah,
cucaracha, ¿no? ¡Camínenle, amigo! ¡Oye! ¡Oye! ¡Date quieta, Luisa! ¡Ya, Luisa, vamos! ¡Oye! Vamos a cantar. ¿Otra vez la cucaracha? No te hagas el chistoso. Vamos a declarar al juzgado. Un momento, no me jale, yo voy solo. Bueno, ¿qué? ¿Ya me van a dejar libre? Sí, ahora verás tu libertad. Esto no se va a quedar así. Me las pagarás todas juntas, soplón. Que pasen los primeros testigos. Siéntese, tenga la bondad. ¿Me hiciera usted el favor, señora, de decirme cómo ocurrieron las cosas? ¡Ay, nos llamó hermosas! Gracias, licenciado. ¡Hermosas, tú y yo! No, señora, no he querido decir eso. Quiero que me diga cómo ocurrieron las cosas. ¿Eh? Somos miedosas, ya lo creo, licenciado, sobre todo esta. Mucho, mucho. Señora, por favor, a ver si nos entendemos. Quiero que me diga usted cómo ocurrieron los hechos, ¿eh? ¡Los hechos! No, no entraron por los techos. Entraron por las ventanas. Eso fue lo que pasó, ¿eh? Siga, siga. No, no es mi amiga. Es mi hermana. Ay, señora, por favor. ¿No me puede usted decir qué es lo que pasó con el asalto? Ay, no me grite, que no soy sorda. Ay, bueno, señora, cállese ya. Que me vaya. ¡No, señora! ¡Que se siente! A ver si usted me puede hacer entender. Señora, ¿me quiere usted explicar? Por favor, atiéndame bien. ¿Cómo ocurrieron las cosas? ¿Por dónde entraron los ladrones? ¿Qué fue lo que pasó? Tenga la bondad de decirme. Bien. ¿Tampoco me entiende usted? ¿Me está usted tomando el pelo? ¡No me oye usted, señora, que le digo! ¡Yo soy el juez! ¡Pero no me vea usted así, señora! ¡Contésteme! ¡No me esté usted tomando el pelo, señora, por favor! ¡Porque los voy a meter a todos al calabozo si no me contesta! ¡Que me diga usted cómo ocurrieron los hechos, por favor! ¡Por favor, señora, yo me voy a volver loco! Señor licenciado, no se ponga usted nervioso. ¡Que no me ponga nervioso! ¿Cómo usted que me ponga? Usted no se ha dado cuenta de que una es sorda y la otra es sordomuda. ¿Sordomuda? Sí, así. ¿Y por qué no me lo dijo usted antes? ¿Usted no me lo había preguntado? ¿Y qué quiere usted que haga yo con una sorda y una sordomuda? ¿Quiere usted que me entienda por señas? Yo no sé hablar por señas. ¿Usted lo sabe? No, yo tampoco. Entonces, aquel sí sabe. ¿Aquel? Sí. Ábrele. Ándale pronto, mi cuate. Voy a sacar del atolladero al señor juez. Pásele. A ver, amigo. ¿Usted puede ayudarme? Pues sí, cómo no. ¿Ah, sí? Sí. ¿Usted sabe descifrar el idioma de los mudos, las señas? ¿Cómo no? Yo sé hablar muy bien a señas. ¿Ah, sí? Yo tengo un sobrinito que no habla. ¿Es mudito? No, tiene 6 meses apenas. Ah, sí. Bueno, mire, amigo, vamos a dejar a su familia. Quería hacerle el favor de preguntarle a esta señora cómo ocurrieron los hechos. Muy bien. Que le diga, hágame el favor. Con todo gusto. Sí. El señor juez quiere saber cómo ocurrieron los hechos. Dice que está usted pero bien loco. Mire, amigo, no estoy loco, pero me voy a volver loco. Y ahora me dicen lo que pasó o los encierro a todos. Yo ya me piqué. A ver, pregúntele usted, ¿cómo ocurrieron los hechos? Concrétese a esto nada más, por favor. Ahorita, calma, mucha calma.
Dice el señor juez que no está loco y que quiere saber cómo fueron los hechos para poder arreglar y que no está loco. Pues dice que si no está usted loco, está pero bien borracho. Porque hasta por acá le llega el aroma y de plano que le traigan otro juez. Pues mire, amigo, en primer lugar, no estoy borracho ni estoy loco. Y aquí no hay otro juez. Así es que o lo toma o lo deja, sencillamente. No, no, pues, momento, se lo voy a preguntar. Dice que aquí no hay otro juez. O lo toman o lo dejan. ¿Qué dice? Dice que Aurrerá. ¡Ay! ¡Ay, Dios! Lo que yo quiero que me diga es cómo fue el asunto. Por eso, ella, los dos, entablan perfectamente bien porque la cuatro. Ay, ay, ahora sí ya me quedé sorda. Ya no oigo nada. Mire usted, esto se acabó. Yo he venido aquí a declarar y ahora declaro. Ay, yo a este señor ni lo conozco. Los rateros son aquellos dos que están allí. Eso es lo que yo quería que dijera usted, señora. ¡No me interrumpa! Verá usted. Eran como las 2 de la mañana. Estos dos bandidos entraron muy quedito, muy quedito. Yo los oí muy bien. Estábamos muy dormidas cuando uno de ellos la balanzó sobre mi hermana y la agarró el pescuezo en una forma, mire usted, en una forma, verá, así, mire. Pueden retirarse. ¡Vámonos, Belinda! Que entre el segundo testigo. ¡Quítate, Azul! Su nombre, me hace el favor. Azucena Ramos, para servirle. ¿Usted presenció los hechos? No, señor juez. Yo no presencié nada. Leí en el periódico que el señor Clavillas estaba acusado de robo y vine para decirle que yo lo conocí en mi pueblo, que es muy buena persona y que es incapaz de hacer alguna cosa mala. Yo vine precisamente a México a buscarlo a él, porque se murió mi padre. Y lo sentimos mucho, señorita, pero aquí solamente estamos examinando los testigos del caso. ¿Puede usted retirarse? Sí, señor. Nomás a la puerta, luego vengo a interrogarlo. Punto. ¡Ahora! ¡No empuje! Bueno, mi buen amigo. ¿Cómo mi buen amigo? Bueno, está bien, señor juez. Yo creo que ya después de todas estas movidas, sería muy buena puntada que me fuera yo a mi casa. Señor juez. En vista de lo declarado por las testigos, pido la libertad absoluta para mi defensa. ¿Cómo que libre? ¿Cómo lo van a dejar en libertad si él fue el que nos aconsejó? ¡No me digan! ¿Y quién fue el que me dijo todo esto ahí en la fonda si no fue usted? Porque este me lo dijo a mí. ¡Ah! ¿Y quién me dijo lo de la muda? ¿Y quién me dijo lo de la sorda? ¿Y quién me dijo que eran millonarias?
¿Y quién me dio la dirección de la casa? ¡Y a la hora de la repartición! ¿Por qué no me tocó nada? ¿Y cómo te va a tocar si no pude agarrar nada? ¡Ahí está, señor juez! ¡Ya se echaron de cabeza! Por lo tanto, yo no tuve que ver nada en esta movida. Yo creo que yo estoy libre. ¿Cómo que no? ¿Y quién cantó la cucaracha para echarnos agua? ¡Yo no fui! ¿Entonces quién fue? ¡El señor policía! De manera que también usted, ¿Quién cantó la cucaracha? Yo, mi jefe. ¿Usted? Pues también queda arrestado. ¡Abra la reja! ¡Ustedes! ¡Pero desármelo siquiera, hombre! ¡Sí! ¡Y usted también para adentro! ¡Pero oiga usted! ¡Quítele la pistola! Y así fue como por primera vez me pasé unas largas vacaciones a la sombra. ¡Charros, charros! ¿Y qué pasó con la Azucena? No la volví a ver en mucho tiempo. Pero un día, cuando estaba yo ganando mucho dinero, canastas de dinero en un gran negocio de transportes. A usted dio su canasta a su mero domicilio por 10 centavos. A usted, ándele, por lejos que viva, se la llevo, 10 fierros. Usted en su canasta, su canasta. Usted sí, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sálgame, Dios. ¿Le llevo su bulto? No, este no. Pero mire, este. ¿Me da un tostón? Sí, hombre. ¡Oiga! ¡Ay! ¡Oiga, usted está re pesado! ¿Por qué no es cargador? Sí, soy cargador, pero no soy grúa. ¿Qué tiene? ¿Piedras esto o qué? Mira, dale una manita, dale una manita. Ándale, ándale, no se vaya a caer. ¡Va para arriba, va para arriba! ¡Ey, ey! ¡Eso es por aquí! ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Váyase, yo la sigo! ¡Dale, pues! ¡Eso! ¡Ay, un momento, no me empuje! ¡Oiga! ¿Qué no está usted viendo? ¡Mírelo, tarugo, baboso! ¿Por qué no ve lo que hace? ¿Qué no ve? ¿Por qué no está usted viendo, mire? ¡Mira, bruto, hombre! ¡Hombre, tú como bruto! ¿Qué cree usted? ¿Qué? ¡Ay! ¡Perdón, señorita! ¡Perdón! ¡Azucena! ¡Ay, mi pie! ¡Ay, un momentito, no me quito algo! ¡Está muy pesado! ¡Ay, ay, mi pie! ¡Por favor! ¡Ay, pobrecita! ¡Dios te da más! ¡Ay, creo que se me zafó! ¡Ay! ¡Ay, perdón! ¡Ay, pobrecita, pesadicita! ¡Mis flores! ¡No, eso es sangre! ¡Vea usted nada más! ¡Mis flores! ¡Ay, no! ¡Y la sangre le está escurriendo! ¡Qué barbaridad! ¡Me duele mi pie! ¡Ay, su pie, pobrecita! ¡Ay, mi pie! ¡Ay! Ahorita se lo arreglo a usted y después le doy un masajito, ¿eh? Ay, tantito más y la segundo. Bueno, ahora sí, vámonos. No, yo tengo que vender mis flores. Yo se las vendo ahorita. Mire, espéreme aquí sentada en este bulto y ahorita no me dilato, ¿eh? Ándale, cuidado, cuidado. Luego le voy a dar un masajito en el pie, ¿eh? Ahorita vengo. Acá están sus flores, jóvenes. ¡Jóvenes! ¡Por favor, sus flores de Florindo Flores! ¡Una florcita para alojar, mi amigo! No, gracias. ¡Ándale! No, gracias. ¡Flores, flores! ¡Usted, joven, flores! ¡Flores, usted, para alojar! ¡Flores! Señorita, usted sí. ¡Una florcita, una florcita! ¡Joven, una flor! ¡O de una vez le hago una corona y se la lleva a usted puesta! ¡Mala suerte! ¡Ni modo! ¡No se puede vender nada! ¡Nadie compra flores! ¡Todos están gastados! ¡Hombre! ¡Y tan bonitas que están! Efectivamente, qué bonitas están sus flores. ¿Verdad? Sí. ¿Y qué cuestan? Valen 12.25. Le voy a dar a usted 25 pesos. ¡Envuélvame! ¡Con todo gusto, señorita! ¡Con todo gusto! ¡Qué barbaridad! No traigo más que un billete de 1,000 pesos. Pero mire, tengo aquí mi dirección. ¿Quiere usted pasar a cobrarme? Con todo gusto, señorita, con todo gusto. Muchas gracias. Para servirla. Hasta luego. Hasta luego. Mire, nos dio 25 pesos, el doble. ¿Usted la conoce? No. ¿Usted? Tampoco. Yo creí que... Bueno, viene muy bien vestida y aquí nos dejó su dirección. Ahora mismo le vamos a cobrar.
Inocente palomita que te has dejado engañar. ¡Ay! ¡Qué barbaridad! Pobrecito, ha de estar muy cansado. Oiga, usted, 12 pisos no es para menos. Vamos, no sea usted tan exagerado. Son 11 nada más. ¿11? ¿Y la azotea qué? ¿No cuenta? Y empinadísima la escalera. Pero qué bonito está todo esto. ¡Cuántas flores! Siempre me han gustado las flores. Adentro tengo más. Mi papá me enseñó todo sobre las flores. Él era jardinero y también vendía flores. Hasta que... ¿Qué? ¿Pero va a llorar de nuevo? ¿A poco ya le dolió el pie? No. Es que me acordé de mi papá y sentí re feo. Mire, las flores se ponen muy marchitas al verla llorar. Y a su papá de usted no le va a gustar ver las flores todas trasijadas y medias marchitas. Pero si papá ya no las ve... ¿Quién le dice a usted que no? Su papá de usted está en un gran jardín con unas flores muy bonitas. ¿Y en ese jardín está también mi mamá con mi papá? Ya no creo que estará allí. Allí está, están juntitos los dos y muy contentos. Bueno. Ellos están contentos porque están juntos. Pero yo estoy muy sola. ¿Y entonces yo qué? Sí. Pero usted se va a ir y yo me voy a quedar muy sola. Pues no crea, yo también ando medio solo, pero yo podría... Bueno, eso si usted quiere. Podría vender yo las flores, ayudarle, para sacar muy buen dinero. Porque sabe usted, yo estoy muy bien relacionado. Y entonces podríamos hacer un buen negocio. ¿Sí? Mire, voy a buscar un departamentito aquí junto para estar muy cerca de usted. Porque es muy peligroso que una chamaca como usted ande solita en la calle. ¿Qué es eso? Y ya estando cerca, yo podría adornarle su apartamento con flores. Y se lo tendría siempre muy limpio, tal y como le gustaba a mi papá. Y como íbamos a estar tan cerca, yo podría hacerle su comida. O mejor dicho, comeríamos los dos aquí. Y así no nos sentiríamos tan solos. Claro. Usted le ha dado al clavo. De modo es que ya está arreglada la movida, ¿eh? De modo es que es muy tarde, ya me voy. Ya no tengo ni reloj. De modo es que me retiro, voy a buscar mi departamento y luego vengo. Mañana. ¿Ya se va? Pues sí, voy a buscar el departamento porque... No se vaya. Es que todavía no estoy instalado, estoy medio desinstalado. No, no se vaya. Quédese un ratito. ¿Eh? Bueno, me voy a quedar aquí afuera a velarle su sueño. Pero cuando usted se duerma, yo me voy. ¿Me promete dormirse luego? Se lo prometo. Vale. ¿Pero no se basta que yo me duerma? Sí, sí. ¿Usted se duerme? ¿Eh? Ya me fui. ¿Usted se queda dormida? Ándale. Venga para acá. Que sueñe con los ángeles. Pero no se vaya a ir. No, no me voy. Se lo prometo que aquí me quedo. Buenas noches. Buenas noches. Thank you.
desayuno, pero creo que algo salió mal. Me parece que a la leche le pusieron muy poca agua. ¿Por qué no me levantó? Esto es cosa de mujeres. Venga, siéntese. No, es que se subió luego. Usted es mi invitado y yo tengo que atender. Ándale. ¿Eh? Ándale. Muy bien, gracias. ¿No quiere usted pasar? No, gracias, hija. Nomás subí para ver cómo estabas y a ver si no te habían robado nada. ¿A mí? ¿Por qué? Ah, pues hoy muy temprano entraron los ladrones a la vecindad. Fíjate que a doña Gertrudis, la del 8, le robaron una botella de leche. Y a don Lupe, otra. Y a la viejecita del 9, le robaron dos huevos de la alacena. Bueno, mira, hasta el panadero. Mientras dejó su canasto para llevar el pan a los vecinos, lo robaron. Ay, no me diga. Como lo oyes, qué barbaridad, ¿verdad? No, gracias a Dios a mí no me robaron nada. No, no, no. Bueno, me alegro mucho, ¿eh? Adiosito. Hasta luego. Con que al señor le gusta la comida corrida, ¿eh? ¿Por qué? Porque se robó el pan, la leche y los huevos y se echó a correr. Yo no me lo robé. Lo que pasa, que estaban abandonados ahí afuera de la puerta. Entonces yo dije, van a pasar, se los van a llevar. Y como yo pasé primero, dije, hay que aprovecharlos. Muy bonito. Qué buen ejemplo me está dando. Es que yo quería que usted almorzara, ¿o no? ¡Otra vez la leche! ¡Ay! ¡No, se va a quemar! ¡No, no, no! ¡Ay, se va a quemar! Se lo dije. Bueno, ni modo, así que ni queríamos leche. Todavía nos queda ahí algo. Uh-huh. Nos quedan esos huevos. Ahora mismo los voy a freír. No, señor, esto lo hago yo, es cosa de mujeres. Bueno, está bien, pero no los vaya usted a quemar. Porque si no, nos vamos a quedar con el puritito pan y agua. Y eso de comer pan y agua me recuerda mucho la comida corrida que me daban en la CAP. ¿En la qué? En la capilla. Sí, en la capilla de su pueblo. ¿En la capilla daban pan y agua? Sí, como penitencia. ¿Como penitencia? Penitencia es la que debe de hacer usted por robarse estas cosas. Tiene usted mucha razón. Le prometo que no lo vuelvo a hacer. Ahora mismo voy a buscar una chamba. Usted a su trabajo y yo al mío. Con permiso. Pero qué bien huelen. Oiga, estoy medio pensando, ¿por qué no almorzamos primero y después voy a buscar la chamba? Siéntese. Muchas gracias. No se necesita. Yo lo quiero decirle a usted. Ah, es usted. Exactamente. Y quiero que me permita... Perdón, como abogado defensor de oficio, cumplí con mi deber. Mas yo no acepto dádivas. ¿Quién habló de dádivas? Oiga usted. La única dádiva que yo conozco es una viejita que me fía tamales. ¡Punto! Me refiero a que yo no acepto dinero de mis clientes. Ahora, que si usted se empeña... ¿Dinero? Sí, señor. Es que usted no me ha entendido. Yo lo que quiero, que usted me haga el favor. Ah, vamos. ¿Pide usted una limosna? ¿Una qué? ¿Limosna? Yo no soy limosnero. Entonces... Yo soy bachiller. ¿Sabe usted? Sí. Puedo en su negocio hacer el negocio más potente del mundo. ¿Cómo? ¿Eh? Usted es un abogado muy ocupado. Sí, señor. Yo le doy muy duro a la máquina. Y entiendo muy bien de todas estas movidas. Yo le traeré a usted clientes nuevos.
Eso usted sabe cómo está el cuento, no lo hagamos. Y de este gran negocio que vamos a hacer, el 50% para cada uno. ¿Cómo el 50%? Bueno, me mandé. ¿Qué le parece a usted el 40? No, señor, tampoco. Bueno, ni usted ni yo. Al 30. No. Pero, señor, si le voy a traer a usted clientes bien nuevecitos. No importa. Bueno, está bien, ni usted ni yo. Al 30. Mire, yo puedo ofrecerle a usted al 25% los negocios que usted traiga y solucione. Eso es lo que quiero. En eso quedamos. Muy bien. Colega, negocio nuevo. Bien. No se moleste. Aquí está el nuevo socio. Con excuse me, pase. Buenos días. Muy buenos días. Pase. Tenga la bondad. Siente. Hoy. ¿Balín? No. ¿Está usted? El licenciado Balín está muy ocupado. Está ahorita con una herencia de millones de pesos. No lo puedo interrumpir. Pero no importa. Yo soy su socio. Yo puedo atenderla divinamente. Nuestro lema es... Lex is lex. Errores sipis indicisipis depus. ¿Y eso qué es? Es latín. Ah, ¿y qué quiere decir? Es latín. Sí, pero ¿qué quiere decir? Sí, es buen latín, es el buen latín de decir. Quiere decir, el que tiene más saliva, traga más pinole. Ahora sí. Y aquí tenemos mucha saliva, pero muy poco pinole. Ahora dígame, ¿usted se quiere divorciar? ¿Quiere divorciarse su marido? ¿O usted quiere que el marido de otra señora se divorcie? ¿Mi marido se quiere divorciar de mí? No me diga. Sí. Pero qué estúpido es su marido, esto nada más. Debe estar ciego. Está enojado, porque el otro día llegué muy temprano a la casa. No veo el motivo. Fíjese, se enojó porque llegué a las 7 de la mañana. Como si eso fuera tan grave. Qué delicado. Es que debe ser un hombre muy anticuado. ¿Cómo? Ha de ser un pobretón. ¿Pobretón? Tiene 50 millones de pesos. Sí. Usted no debe permitir que él se divorcie de usted, sino que usted, se divorcia de él. Claro, yo debo de pelear, porque imagínese usted qué voy a hacer yo sola, desamparada, cuando ese mal hombre me abandone. Licenciado, usted me ayudará, ¿verdad? Claro que la ayudaré. Considérese usted millonaria. Ay, licenciado, muchas gracias. Es usted maravilloso. Ah, no. Al salir de acá, usted es una auténtica nueva millonaria. Ay, qué bien. Ahora que, no por nada, pero ¿sabe usted? El abogado Balín tiene mucho dinero. Sí, claro. Pues yo, oiga usted. Se ve. Somos socios. No necesitamos nada, ¿verdad? Pero, ¿sabe usted? En las mesas, los escribientes, los escritos, usted sabe, hay que darles una pequeñísima corta nomás para que... Pues, así es la movida aquí. Sí, yo entiendo. Usted comprende muy bien, ¿verdad? ¿200 pesos bastarán? Sí, cómo no. ¿Cómo no van a bastar? Si necesita usted más datos, ya sabe usted. Hombre, me gustaría que me diera otros 3 datos de estos con timbres, porque, pues para de una vez, para no estar así que ahorita, claro. Vez. Ahora sí, muchísimas gracias. Usted es muy amable y ya sabe usted que estamos a sus órdenes. Bueno, entonces me voy, licenciado, Muchísimas gracias. Vaya usted y esta es su casa. Váyase usted tranquila, que aquí velaremos por sus intereses, que ya los consideramos como nuestros. Créame, licenciado, que yo no sé cómo podré pagarle esto. Con más datos de estos. Adiós, licenciado. Hasta la vista, chula. La primera en la frente. ¡Pum! Mi buen amigo Balín, creo que está todo muy arreglado. Bien. Vengan mis 500 pesos. ¿Cómo no? Aquí están. Nada más que vamos a repartir mi 25 y su 75. ¿Cómo repartir? ¿Por qué? Porque yo arreglé este... Lo ha hecho usted en mi oficina. No importa. Quedamos en que yo arreglara el negocio y a mí me tocará el 25%. Bueno, no quiero discusiones. Venga. Ah, ya está bien. De estos 100 pesos, ¿cuánto le corresponden a usted y a mí? A usted 25.
25 tengo yo para mí. Sí. Aquí tengo 25. Sí. ¿Cuánto tengo aquí? 50. ¿Y 25? 75. ¿Cuánto tengo aquí? 75. ¿Y 75? 150. De estos dos, ¿cuánto me corresponde? 50. 50. ¿Y 150? 200. Acá tienes todos 300. Gracias. Esto se llama hacer las cosas legalmente. Ahí nos vemos. Pues esto sí es un 25%. El producto exacto de mi sabiduría dentro de las leyes. Aunque la ley es elástica, yo soy más elástico que la ley. ¿Es usted maravilloso? No, maravilloso va a quedar el negocio de las flores cuando compremos flores caras de las buenas para poder ganar todo el dinero que nos dé la gana. No, señor, nada de eso. Usted mismo mañana con este dinero se va a ir a comprar un traje azul. No, no, no. Primero el negocio y entonces cuando ganemos mucho dinero habrá para comprarse no un traje, sino una docena. Pero no sea tonto. No ve que si su jefe lo ve elegante, bien vestido, pues le aumenta el sueldo. Y entonces ganando usted más dinero podemos agrandar el negocio de las flores. ¡Hombre! No había pensado en esa movida. ¡Qué barbaridad! Tiene usted razón. Mañana a temprana hora me voy a comprar un traje azul. ¡Qué bien me voy a ver! Mi príncipe azul. ¡Negro! ¡Qué bárbaro! ¡Me van a confundir con un rey! Eso es lo que quiero. Lo felicito. Oiga, ¿y cuánto vale? Permítame ver la etiqueta. ¿Cómo no? ¡Oh, una verdadera ganga! ¿Sí? Solamente 200 pesos. Viste exactamente el saco que yo quería. Bueno, el traje completo, ¿verdad? Sí, señor. Ah, está bueno. Pues yo creo que sea usted, me lo voy a... Con permiso. ¿Y este vestido cuánto vale? Un momento. Señorita. ¿Mande? Haga usted el favor de atender a este caballero. Va a comprar un vestido también. Estás linda, Azucena. Más linda que la más linda flor de todas las flores del mundo. Estoy feliz, feliz. Nunca había tenido un vestido tan bonito. ¿Cuánto te costó? ¿Sabes? 100 pesos. ¿Y el tuyo? Sí. 100 pesos también. ¿Y por qué no lo trajiste? Es que, ¿sabes? Es que ahorita le están poniendo mis iniciales. Para que no me lo vayan a robar. Lo van a traer al ratito, ya dejé mi dirección. Qué bueno eres. Mira, ven, te voy a enseñar una cosa. Mira. Oye, pero esto es un colegio. Sí, es un colegio muy bonito que está en Monterrey. ¿Te gusta? Pero cómo no. Cuánta muchacha. Mira qué bonitos uniformes. Pero si esto es una residencia. Cuántas flores. Qué bonito está todo esto. Debe ser divino estar ahí. Es como si... Como si estuviera uno en la gloria. ¿Te gustaría ir a ese colegio? Sí, mucho. Me encanta estudiar. ¿Te gustaría irte para allá? Sí. ¿Y me ibas a dejar solo? No. Barata. Qué malo eres para decir mentiras.
señorita quiere cambiar este vestido por un traje para caballero. ¿Sabe usted, señor? Esta mañana vino un caballero alto, delgado, muy parecido a Gregory Peck. ¿Gregory Peck? Bueno, pero en chiquito. Mañana usted se va a ver muy guapo y va a ganar mucho dinero. ¿Pero para qué hiciste eso? El vestido estaba muy caro para mí. En cambio, tú tienes que vestirte muy elegante para que ganes más dinero. Pero ya no lo voy a ganar. ¿Por qué? Ya se acabó el negocio. ¿Te corrió el licenciado Balín? Algo peor. Se casó con la divorciada y se acabó el negocio. Pero eso no importa. Ahora mismo voy a regresar este traje. Y esos 200 pesos los voy a dar de enganche para un terreno que ya compré, donde sembraremos flores de las más caras para venderlas en las mejores casas comerciales. ¿Pero para eso se necesita mucho dinero? Pues sí, pero ya con el terreno cualquier banco me presta. Y entonces haremos un invernadero muy grande, muy bonito, donde ganaremos mucho, pero mucho dinero. Seremos ricos. Y así puedo mandarte a la escuela donde tú quieres ir a estudiar. ¿Te digas? Sí. Perdóneme, joven. Quiero hablar con el gerente, don Ambrosio Quijano. El gerente es don Justo Caifás. ¿Ya lo cambiaron? Siempre ha sido él. Muchas gracias por su información. Hasta luego, chula. Señor policía, ¿no sería tan amable de llevarme con el gerente, don Justo? ¿Al gerente para qué? Es un asunto personal. Ah, no lo recibirá. ¿Está bien? Yo ya me voy. Pero conste que ya vine. Si Justo sabe que estuve aquí y no hablé con él, se me va a enojar. Yo no tengo la culpa. El culpable es usted porque no me ha dejado entrar. Al fin que ya vi su número. Con permiso. Óigame, ¿pero qué es tan importante? ¿Cómo que sí es importante? Es un asunto de familia, no más. Espéreme aquí. Que me espere aquí, le digo. Adelante. Perdón, señor gerente, pero hay un tipo que quiere hablar con usted. ¿Conmigo? Sí, no sé qué dijo, algo de su familia. Otra vez, Aurora. Dígale que pase inmediatamente. Más cuidado con la puerta. Perdone, ¿usted es el gerente? Sí, señor. Tanto gusto. ¿Usted es Caifás? El mismo, señor. ¿Sabe usted, el asunto que traigo es muy importante? Un momento. ¿Usted qué hace ahí escuchándonos? Márchese. ¡Medici! Dígame. Pues mire, usted es don Justo. Sí, señor. Vamos a ver si es muy justo. ¿Y es usted Caifás? El mismo, señor. Pues si es usted Caifás, a ver si Caifás con un préstamo. ¿Un préstamo? Está bien. ¿Cuánto? Pues mire usted, me va a hacer el favor de prestarme unos 7.500 pesitos. ¿7.500 pesos? Eso es demasiado. ¿Pero cómo demasiado? ¿Usted sabe lo que cuesta una colegiatura? Claro, si sobra algo, pues hombre, lo voy a utilizar para un invernadero muy bonito, donde voy a sembrar flores finas, muy bonitas. Esos son chantajes. No, si son, no me olvides, amapolas, pensamientos y una que otra de esa flor. Pero vamos a ver, usted no me había dicho que quería hablar de Aurora. ¿Aurora? Sí, Aurora. ¿Y quién es Aurora? Y es mujer.
¿Y qué tiene que hacer su exmujer en esta movida? ¿Pero no vino usted aquí diciendo que tenía que hablar de un asunto de familia? Exactamente, de familia, pero no de su familia, sino de la mía. Aunque todavía no es mi familia. En esas agencias ando. A esta joven la conocí huérfana. Mire, le voy a platicar a la mujer. A mí no me platica usted de nada y se me larga inmediatamente. Bueno, que sean 5,000 pesitos. 5,000 puntapiés le voy a dar a usted. ¡Lárguese! Bueno, bueno, está bien, ya me voy. Es muy malo que haga usted tanta bilis. ¿Por qué no toma usted agua de horchata en ayunas? Es muy bueno. Buenos días. Buenos días. ¡Hola, Barbitas! Hola. ¿Tú también vienes por un préstamo? Sí, un préstamo. Pero con garantía. Ábrame la caja fuerte. Sí, señora. Pero un momento. Eso es robar. ¡Cállate, infeliz soplón! Voy a liquidar este asunto y después te taparé la boca para toda la vida. ¡Vamos! ¡Ábrame la caja fuerte! Sí, un momento. ¡Ábrame la caja fuerte! Oye, vamos. Te voy a explicar, hombre. Te va a ir muy bien con esto. Óyeme, un hermano, tú también. ¡Hombre, mi buen Marquita! ¿Por qué no vienes a robar otro día, hombre? ¡Hazme favor! ¡Ya me echaste a perder todo mi préstamo! ¿Para qué quieres tu dinero si no vivirás para contarlo? ¡Hombre, por favor! ¡Vamos, adelante! ¡Y usted ábrame la caja rápido! ¡Hombre, no seas bárbaro, Barbitas! ¡Te vas a llevar la lana del banco ahora precisamente que... ¡Sí, sí! ¡Pamplinas! ¡A la caja! ¡Un momento! ¡Baja la pistola! ¡No se te vaya a salir un tiro! Ya ves, estúpido, por tu culpa este ya dio la alarma. ¡A río revuelto! ¡Ganancia de pescadores! ¡Almas piedosas, almas caritativas! ¡Una limosna para este pobre ciego que no es! Hablando ahí bastante tiempo, no te creas. Pero cuando ya me lo iba a prestar, bueno, ya casi iba a sacar el dinero para decirme, aquí está. ¿Quién crees que llegó? ¿Quién? A ver, adivínalo. ¿Pero cómo voy a adivinar? El Barbas. ¿El Barbas? Sí. Bueno, ¿y quién es el Barbas? El amigo del refugio. Clavillazo, por favor, ¿y qué tiene que ver esto con el asunto del banco? Que cuando yo estaba pidiendo la lana con el banquero, llegó el Barbas con la pistola en la mano y se armó una balacera. ¡Válgame Dios! Tú no habrás matado a nadie.
No, 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 yo lo único que hice fue quitarle la pistola al Barbas y darle un estate quieto que se quedó todo así. Y luego se armó peor la balacera. Entonces yo dije, abrió revuelto. ¿Cómo? Y salí corriendo. Por eso quiero que me ayudes. Me sigue la policía. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me van a agarrar, me van a meter al bote. ¡Ayúdame! Pero, Clavillazo, si tú no has hecho nada, yo creo que lo mejor que debes hacer es entregarte. No, pero si me entrego, no me cree nada, aunque diga yo lo que diga, porque ya una vez caí a la cárcel. Clavillazo, debes entregarte. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Dime. El abogado ha logrado la declaración de varios testigos, inclusive el gerente, de que tú no disparaste. Ya lo creo que no disparé. ¿Cómo no lo voy a saber si ahí estaba yo? Pero eso no me importa. Lo que yo quiero saber es que si voy a salir libre o no. Eso es imposible. ¿Imposible? ¿Pero por qué razón? Tus antecedentes. El hecho de haber conocido al Barbas. Sobre todo la pérdida de 10,000 pesos hacen que el fiscal considere que sí tienes culpa. Ochito, quiero confesarme. ¿Pero aquí? ¿Ahora? Pues ni modo, ni me dejan salir a la iglesia. Tiene que ser aquí. Está bien. Pero, momento. Lo que te voy a decir, no se lo vais a contar a nadie, y mucho menos a Azucena. Clavillazo, es una confesión. Ah, claro. Híncate. Señor, he venido desde México para pedirle un consejo. Mejor dicho, vengo a confesarme. Tengo un dinero robado que me quema las manos. Sé que debo devolverlo a las autoridades, pero me fue entregado en secreto de confesión para realizar una buena obra. ¿Qué debo hacer? ¿En secreto de confesión? Sí, padre. Si yo devuelvo ese dinero, ese hombre puede aminorar su condena. Y si no, pasará en la cárcel muchos años. Hijo mío, el secreto de confesión es sagrado, inviolable. Ni aun significando la vida de ese hombre, deberás revelarlo nunca. No te tortures más. ¿Qué buena obra es la que atenuará la culpa del delincuente? Es que quiere mandar a estudiar a una jovencita. Azucena, usted la conoce. Azucena. Sí, padre. ¿Qué debo hacer? Hijo mío, cumple sus órdenes y reza por él. Gracias, padre. Voy a mandarte un papel. Escrito con letras de oro para decirte lo que en cuanto llegue te quiero. Nunca me escribas, perderías mucho tiempo. Más vale que ese tiempo lo uses para estudiar, para que aprendas mucho. ¿Qué es lo que yo quiero? Cuídalo mucho. No tengas cuidado, hija mía. Te prometo hacer todo lo que esté de mi parte. ¡Ay! ¡La campana! ¡Se te hace tarde! ¡Vámonos! ¡Ándale, vámonos! Si ven que eres más hermosa, quita cuánto te quiero. Ya es muy tarde. Ya es la última campanada. No te va a dejar el tren. Ándale, ándale. Flores, me sentito. ¿Cuánto valen? Un peso. ¿A quién tiene? Flores, me sentito, llévame sus flores, flores. Cuídate mucho. Que no te vaya a pasar nada.
Si hablas el tren muy fuerte, no vas a parar porque te caes. ¿Eh? Ya está siendo tarde. Nos van a llamar la atención en la jefatura. Pero yo le prometí al señor cura esperar hasta que saliera el tren, para que no se diera cuenta la muchacha. Bueno. No vayas a comer porque es el camino. No vayas a comer churros porque te hacen daño. Te dan los tijones. Por favor, llegando a Monterrey, hasta llegar te bajas, no te bajes antes. Te bajas antes y te pierdes. Por favor, con cuidado, ¿eh? Adiós, que vaya bien. Que vaya bien. Hoy se va esta carta abierta para que el mundo y tú sepan que te amaré hasta que muera. No te preocupes por mí, no necesito. Y así fue como pagué mi deuda con la justicia. Hice cosas malas y muy pocas buenas. Pero para vivir a todo dar, solamente hay una. Trabajar no más. Clavillazo. No me hables de usted. ¿Que ya te olvidaste que somos amigos? Muchas gracias, Ochito. Pues, ¿sabes? La capital me ha tratado muy duramente. He pensado irme a un pueblo donde nadie me conozca, a ver qué es lo que pasa. Lo siento, Clavillazo, pero no te puedes ir. ¿Por qué no? Porque me debes dinero. ¿A quién? A mí. ¿De qué? ¿Recuerdas esos 200 pesos que diste de enganche para un invernadero? Yo he seguido pagando. Ahí tienes tu negocio. Viejo, muchas gracias. De modo es que tengo mi negocio. Voy a trabajar muy duro para pagarte hasta el último centavo. Vamos.
hombre. Hace 5 meses que no nos vemos. ¿Cómo está usted? Digo, que no venías. Perdóname que no te dé la mano, pero mira cómo estoy. Así me gusta más. Oye, ay, deja limpiarte la mano, hombre. Ay, deja. Oye, pero cuando yo te traje aquí no había más que unas cuantas plantas. Ahora mira nomás cómo has progresado. Sí, claro. Pero todo te lo debo a ti. No, Clavillas. Lo que sea de cada quien. Se lo debes a tu esfuerzo. Has trabajado, como tú dices, a todo dar. Y esto no es nada. Acabo de hacer un pedido de una nueva remesa de unas flores muy bonitas. ¿Ah, sí? Sí. Son pupilanes. Se llaman tulipanes. No, esa es otra familia muy distinta. Estos son tupilanes de Tupilandia. Porque tupen mucho, bueno, crecen tupinitos y dejan muy buen dinero, viejo. Sí. Te tengo una sorpresa. ¿Sí? Sí. ¿Qué? Mira para allá.